Gobierno de Daniel Ortega destierra 222 presos políticos. En Washington, familiares esperaron su llegada en el aeropuerto. Mi mamá es Evelyn Pinto, tiene 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero. En Turquía y Siria se intensifican las labores de rescate al cumplirse las primeras 72 horas tras los terremotos. La ciudad de Nueva York abre otro refugio para migrantes. Y la millonaria recompensa que ofrece el gobierno estadounidense por información que conduzca al paradero del cabecilla de la MS-13 en Honduras. ¿Qué tal? Comenzamos las noticias aquí en Washington, donde hace pocas horas llegó el avión que trajo desde Nicaragua a los 222 opositores que fueron expulsados este jueves por el gobierno de Daniel Ortega. Vamos en directo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el hotel donde ellos se estarán hospedando. Él se encuentra en Virginia. Jacopo, cuéntanos, ¿cuál es la situación? Sí, Jasmine, es un hotel cercano al aeropuerto internacional Dallas, donde lentamente están llegando todos los presos. El proceso para darle el asilo es lento, nos dijo un vocero del departamento. Entonces están llegando grupos pequeños de personas, pero ya hemos podido hablar con el ex candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien nos dijo que nadie lo había avisado de esta liberación. Recordamos, Chamorro, 20 meses encarcelado, pero nos dijo que está muy feliz de estar aquí, sobre todo para poder reabrazar su hija. Escuchámoslo. Y después fuimos montados en un bus, nunca se nos dijo en qué momento o hacia dónde íbamos. Fuimos caminando hacia por la ciudad de Managua y pensamos inicialmente que estábamos hablando de ir a los juzgados. Pasamos frente a los juzgados y no pasó nada. Y a eso solo quedaban dos opciones: la cárcel modelo, lo cual hubiera significado mucho más tiempo más de cárcel, y el aeropuerto. Yo en lo personal creía que íbamos a la cárcel modelo. Y hemos hablado también con Félix Maradiaga, quien dijo que no sabía que iba a perder su ciudadanía, que le habían dicho solo que era una salida voluntaria del país. Pero, Jasmine, fue un día de larga espera con los familiares, los amigos que ahora se están reuniendo aquí en el hotel con los presos. En un día largo, que pero ha sido muy emocionante. Decenas de nicaragüenses acudieron este jueves al Aeropuerto Internacional de Washington para recibir a más de 200 presos políticos liberados y expatriados de forma unilateral por el gobierno de Managua. La mayoría de los opositores fueron encarcelados desde la crisis sociopolítica de 2018 y permanecían en condiciones que violaban sus derechos humanos, según denuncias de otros gobiernos y organizaciones. Familiares, amigos y activistas acudieron inmediatamente hasta el aeropuerto Dallas, donde esperaron por horas a la llegada de los recién liberados con pancartas y coreando consignas. La hija de Evelyn Pinto dejó todo lo que estaba haciendo para venir a recibir su madre. Tiene 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero. Yo la vi ni me acuerdo, como en el 2012, no sé, no puedo pensar ahorita, pero la voy a recibir y no hay una hora para abrazarla. Estados Unidos anunció que concederá a los recién liberados un ingreso humanitario válido por 2 años. La diáspora nicaragüense en Washington se activó inmediatamente para recibir a los presos. La multitud incluyó a Ligia Gómez. Porque estas personas al menos van a tener ahora un trato a su salud, van a poder hablar, van a poder escribir, van a poder tener lo mínimo que tiene un ser humano, porque allá no tenían acceso a absolutamente nada. Los liderados incluyen dirigentes políticos, empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes.
No todos los presos han aún llegado, y después nos dijo el vocero del Departamento de Estado que muchos viajarán para reunirse con los familiares alrededor del país. Pero una cosa importante, quiero subrayar lo que nos dijo Chamorro y Maradiaga, el hecho que fue una pesadilla, algo inhumano que no se desea ni al peor enemigo. Gracias, Jacobo. Pero ahora entendamos cómo llegaron estas 222 personas aquí a Estados Unidos. Pues los opositores salieron de Nicaragua tras una decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de ese país. Donaldo Hernández nos explica en el siguiente informe. Aspirantes presidenciales, activistas sociales, abogados, exdiplomáticos, sacerdotes y periodistas forman parte de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua hacia Estados Unidos tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia. De acuerdo con Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aún quedan 23 opositores bajo prisión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Abogados consultados por La Voz de América explican que la expulsión de los opositores es ilegal. La deportación, además, no es una figura que se puede utilizar para nicaragüenses, sino solamente para extranjeros. Sin embargo, horas después de la expulsión de los 222 presos políticos, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual le permite al Estado revocar la nacionalidad a quienes fueron condenados por traición a la patria. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. Reforma que fue calificada por juristas como inconstitucional. La misma Constitución establece que la reforma al texto constitucional tiene que ser en dos legislaturas, es decir, en la actual y en la del año siguiente. Con expulsión y tras la reforma constitucional, los opositores perdieron su nacionalidad y se convirtieron en apátridas. Donaldo Hernández, Voz de América. Y ahora vamos al Departamento de Estado porque ya hay reacciones del gobierno estadounidense. Celia Mendoza, adelante con la información. Así es, Yasmín, el Departamento de Estado ha estado a la cabeza de esta iniciativa, trabajando desde hace ya varias semanas con el gobierno de Nicaragua, y han indicado que este es un primer paso para avanzar en la recuperación de la democracia y en especial resaltar los derechos humanos de estas personas. Al mismo tiempo han indicado que ellos estarán a cargo de estas personas y les darán todo lo necesario para que se sientan no solamente bien en los Estados Unidos, sino para que estén protegidos. Saludamos a los 222 presos políticos nicaragüenses liberados hoy por el gobierno de Nicaragua. Continuaremos apoyando mejores condiciones para el pueblo nicaragüense. Este fue el mensaje del secretario de Estado Anthony Blinken. Su despacho lideró los esfuerzos que llevaron a la liberación de los 222 presos políticos nicaragüenses que llegaron a Washington D.C. este jueves, confirmó Ned Price, vocero de esta agencia federal. El gobierno de Nicaragua decidió liberar a estos individuos y Estados Unidos decidió recibirlos por razones humanitarias. Todas las personas que abandonaron el país voluntariamente decidieron viajar. Las personas liberadas tienen acceso al sistema médico y legal y seguimos buscando formas de apoyarlas según sea necesario. Este grupo de nicaragüenses recibirá un ingreso temporal humanitario por 2 años y el Departamento de Estado aseguró que ellos les están garantizando alojamiento y comida, así como asistencia adicional. Es importante que hayan salido, es un gran paso para los derechos humanos. Explicó el senador demócrata de Nuevo México, Ben Ray Luján, pero el senador republicano de la Florida, Rick Scott, expresó preocupaciones. Espero que esto no sea parte de un programa de paz de Biden. El vocero del Departamento de Estado fue enfático al asegurar que no existe ningún tipo de levantamiento de sanción o acuerdo que podría llevar a esto, que las mismas en contra de Nicaragua se mantienen y también cualquier tipo de medida que se haya implementado en contra del gobierno de Ortega. Pero sí agregó que ellos están interesados en mejorar la relación y también dijo que esto dependería de lo que Nicaragua haga o deje de hacer para promover la democracia. Manténnos informados, Celia. Gracias por el reporte.
A tres días de los mortales terremotos en Siria y Turquía, las labores de rescate se intensifican en medio de un fuerte invierno. Hoy se cuentan más de 21.000 personas fallecidas. Desde Osminaye, Turquía, Pilar Cebrián nos envía el reporte. Sí, Turquía es hoy un país prácticamente paralizado. En las zonas afectadas no hay comercios abiertos, no hay agua corriente ni electricidad. Y ahora mismo el gobierno ha decidido suspender la educación hasta el 20 de febrero. Son miles de personas las que han sido evacuadas de sus casas y que ahora se están quedando en centros deportivos o que van a pasar la primera noche en campamentos como este. Este es un campamento que se ha levantado en la ciudad de Osmaniye con capacidad para unas 3.000 personas y en las que vemos que ciertamente hay algo de caos, se originan colas frente a los puestos de comida o los afectados tienen que encender hogueras para entrar en calor. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan a pesar de las dificultades. Hay que tener en cuenta que Turquía ha sufrido unas 650 réplicas, a veces son pequeños temblores, por lo que esto dificulta seriamente las delicadas labores de rescate. Afortunadamente, en los últimos días, Turquía ha recibido última tecnología, material de rescate como cámaras termales o también medidores de sonido para poder comprobar si queda alguien con vida bajo los escombros. Para La Voz de América, Pilar Cebrián, desde Osmaniye, Turquía. Y a Siria finalmente logró entrar un convoy de camiones con ayuda humanitaria. Países de todo el mundo se han unido para enfrentar la emergencia por el terremoto. Este es el informe de Laura Sepúlveda. Advertimos que contiene imágenes impactantes. Mientras cuerpos de emergencia excavan contrarreloj para salvar más vidas, como un pequeño de 2 años que estuvo atrapado por 79 horas o una menor de 7 años que estuvo protegiendo a su hermana por varias horas, al norte de Siria finalmente llegó el primer convoy de ayudas humanitarias. Este es momento de unidad, no de politizar o dividir, pero es obvio que necesitamos un apoyo masivo. La ayuda incluyó 6 camiones de refugio y otros suministros de socorro que se necesitaban desesperadamente. Hay más ayuda en camino, pero se necesita mucho más, mucho más. Ante el limitado acceso a territorio sirio debido a la guerra civil, Guterres pidió cooperación de la comunidad internacional. Por supuesto, estaría muy feliz si el Consejo de Seguridad pudiera llegar a un consenso para autorizar más cruces, ya que necesitamos aumentar nuestra capacidad para realizar operaciones de cruce de líneas en Idlib desde Damasco. 25 millones de dólares entregará el Fondo de Emergencia de la ONU a inicios de la próxima semana para ayudar a los afectados en el terremoto que ha cobrado más de 20.000 vidas. Países se unen para el envío de recursos y cuerpos de búsqueda. Llevamos un equipo que es especialista en rescates verticales en cualquier edificio para llegar a extraer gente. Llegamos otro equipo para rescate en áreas confinadas, es la gente que queda abajo de los de escombros. El tiempo de respuesta es importante. Cuanto más rápido sea el desplazamiento y la asistencia, mayores serán las posibilidades de rescatar a gente con vida. Este terremoto, que tiene lugar en plena época invernal con temperaturas bajo cero, ha sido identificado como la mayor catástrofe natural registrada desde 1999, cuando en Turquía otro movimiento telúrico cobró la vida de 17.000 personas. Laura Sepúlveda, Voz de América. En instantes tenemos la respuesta de las autoridades hondureñas a la recompensa que ofrece Estados Unidos por un líder de la Mara Salvatrucha. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Las autoridades hondureñas continúan buscando en Honduras al supuesto líder de la pandilla MS-13, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones. Así lo reporta Óscar Ortiz. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información que facilite la captura del supuesto líder en Honduras de la Mara Salvatrucha MS-13, Yulan Adonai Archaga Carías, alias El Porky, y las autoridades hondureñas aseguran que continúan buscándolo más allá de cualquier recompensa extranjera. Las operaciones policiales continúan y que nosotros, con recompensa o, no, o sin recompensa, debemos de capturar al Porky. Archaga fue imputado penalmente en 2021 por la justicia estadounidense por varios delitos que incluyen tráfico de cocaína a Estados Unidos, crimen organizado y porte ilegal de armas. Archaga ya enfrentaba una pena de 20 años de prisión en Honduras por conspiración y otros cargos, pero en febrero del 2020 se fugó al momento de llevarse a cabo una audiencia por la muerte de dos fiscales. Hasta la fecha, continúa prófugo. El analista Carlos Sierra considera que el interés de Estados Unidos contra Archaga implica conexiones con otras actividades relacionadas a delitos transnacionales. Delitos a nivel nacional, pero que también es reconocida internacionalmente como una cabecilla del crimen organizado sobre el tema de maras y pandillas. Así que es muy relevante que esto haya ocurrido. El Departamento de Estado emitió además sanciones orientadas al bloqueo de sus propiedades y transacciones en Estados Unidos, al ser considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y la Agencia Estadounidense Antidrogas, DEA. Desde el 2012, la pandilla conocida como Mara Salvatrucha se convirtió en la primera organización criminal en ser sancionada por Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y de personas en El Salvador, Honduras y Guatemala. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La Organización Internacional de Trabajo informó sobre un aumento de la incertidumbre en los mercados laborales de América Latina. Néstor Aguilera nos dice cuáles son las razones. La incertidumbre marcará los mercados laborales en América Latina y el Caribe en 2023. Así lo aseveró la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en una nueva edición de su informe Panorama Laboral. La causa, la conjunción de múltiples crisis interconectadas, como la persistencia de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y un contexto económico matizado por crecimiento lento y alta inflación. Desde la OIT queremos reiterar el rol clave de políticas que contribuyan a la creación de empleo formal y al sostenimiento de los ingresos laborales. La recuperación económica permitió que el empleo regrese a los niveles de 2019, aunque hay segmentos de la población que se ven más afectados de acuerdo con el informe. Por ejemplo, los de menor nivel educativo tardan más en volver a obtener una ocupación. La ocupación informal ha jugado un papel importante en la recuperación del empleo. Tras la pandemia se calcula entre el 40 y el 80%. Hugo Villacrés, economista y profesor universitario ecuatoriano, destacó la recuperación del empleo en la región, pero se mostró preocupado por lo que representa la informalidad. Para todas estas personas subempleadas existe entre 3 y 4 veces más probabilidades de caer en pobreza que para aquellas personas que tienen un empleo formal. La OIT alertó además que el pronóstico de un escaso dinamismo para la economía regional en 2023 afectará negativamente la generación de nuevos empleos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El gobierno de Nicolás Maduro le pidió a su gabinete económico dar los pasos necesarios para mejorar el financiamiento de los sectores productivos. ¿Pero tiene la banca venezolana el músculo necesario para otorgar los créditos? Adriana Núñez Rabascal nos da la respuesta. Durante los últimos 6 años, los venezolanos han vivido sin opciones de financiamiento. Sus tarjetas de crédito no alcanzan para pagar ni una golosina y es nula la posibilidad de ir a un banco a pedir un préstamo para, por ejemplo, adquirir un auto o una vivienda.
Al tener acceso a crédito, obviamente se hace más complicado acceder a ciertos bienes y servicios, porque tienes que pagar de contado. O sea, no puedes tener proyección en el futuro para poder adquirirlo. La promesa de la administración de Nicolás Maduro de retomar el financiamiento se topa con un gran obstáculo, según el economista Daniel Cadenas. Para dar créditos a personas y empresas se necesitarían como mínimo 10 mil millones de dólares, pero el dinero que está depositado en toda la banca venezolana suma solo 2.100 millones de dólares. O sea que si tú pudieras prestar todo eso, todavía estarías muy lejos de esos 10 mil millones de dólares, si lo pudieras prestar todo. O sea, es una situación dramática. No, para responderle en corto tu pregunta, no, no está en capacidad la banca venezolana y no lo va a estar en mucho tiempo. En América Latina, la banca presta el equivalente a entre 45 y 70% del Producto Interno Bruto, pero en Venezuela apenas se ofrece 1% del PIB en financiamiento. La capacidad de ahorro del venezolano es cero, es nula. El cerco a la posibilidad de comprar hoy y poder pagar más tarde por cuotas fue provocado por la voraz inflación que se vive en Venezuela desde 2017 y por una política gubernamental que exigía a la Banca Nacional entregar el 80% de sus fondos al Banco Central de Venezuela bajo el argumento de evitar una fuga de capitales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El alcalde de Nueva York anunció la apertura de otro hotel refugio para migrantes. Ángela González nos da el reporte. Más de 44 mil migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York, según cifras municipales, y más de 31 mil estarían en movilidad atravesando la selva del Darién con destino a Estados Unidos, según estadísticas del Servicio Nacional de Inmigración. El venezolano Henderson Alfredo acaba de llegar a la Gran Manzana. Eso fue una batalla tremenda para poder llegar acá. Cruzamos selva, tantos países para llegar acá a Estados Unidos. Pues gracias a Dios ya estamos acá y ya lo poco que falta, pues conseguir un empleo y estabilizarnos. El gobierno local enfrenta nuevos retos. Esta semana renunció el comisionado de Servicios Sociales Gary Jenkins en medio de una investigación por encubrimiento de supuestas violaciones en los albergues de desamparados. Su partida será oficial el 3 de marzo y él insiste en que estaba planeada. Hay personas que yo me he conseguido en la calle, me he puesto a hablar con ellos y pues no tuvieron la misma suerte que tuvimos nosotros. De llegar a tener donde dormir, comida.
La alcaldía se ha volcado en contratos con hoteles para expandir la capacidad de albergue y esta semana anunció que logró un acuerdo para adicionar 492 habitaciones, haciendo frente a las críticas de organizaciones como Legal Aid Society sobre las condiciones de otros refugios como la terminal de cruceros en Brooklyn. El alcalde y su equipo pasaron una noche allí y compartieron con los migrantes. En esto estamos todos unidos. Así se superan las cosas. Entre tanto, lo que piden algunos migrantes es que se agilicen sus permisos de trabajo para romper la dependencia con los albergues. El alcalde también duplicó los gastos por la emergencia migratoria y dijo que para junio de 2024 le costará más de 4 mil millones de dólares a los contribuyentes. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Más noticias al volver. No se mueva. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El Salvador será sede este año de dos eventos de talla internacional. Sus nacionales desde ya vislumbran el impacto de estos acontecimientos. El mismo presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador albergará este año el certamen de Miss Universo. I am greatly honored to announce that El Salvador will be the official host country of the next Miss Universe pageant at the end of this year. La noticia sorprendió a muchos y las opiniones sobre el impacto económico que este tipo de eventos pueda dejar al país están divididas. Yo lo veo perfecto que está haciendo este tipo de eventos, porque el país está en un desarrollo y se está dando mucho a conocer. El país tiene una fuerte apuesta por la generación del turismo, pero algunos opinan que los beneficios serán diferenciados. Considero que lo económico puede ayudar al país, más que todo a las grandes empresas, por los ingresos que ellos van a tener, por hospedar en los hoteles, pero más que todo al ciudadano, los vendedores informales, creo que no va a ser mucha la diferencia. Yo creo que eso sería una falacia pensar de que porque hay un evento de belleza se va a generar más empleo y crecimiento en la economía, ¿verdad? Es un impacto transitorio y un impacto además pequeño. Los derechos para ser sede de Miss Universo tienen costos millonarios, aunque aún no hay información oficial de cuánto pagó El Salvador para este fin. Por otro lado, el país también será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que reunirá a más de 5.000 atletas durante 16 días. Considerando las restricciones que tiene el gobierno de acceso al mercado internacional de deuda, a que la tarjeta de crédito en el mercado local ya está topada también porque ya está muy al límite para seguir emitiendo deuda interna, queda la duda de dónde van a salir los recursos. Para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el gobierno invertirá 30 millones de dólares para modernizar la vía deportiva que albergará a los atletas en el campus de la Universidad de El Salvador. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y cerramos con imágenes que traen esperanza en medio del caos que viven en Siria y Turquía. Sucedió en Iskenderun, Turquía. Allí los equipos de rescate salvaron la vida de este perrito llamado Pamuk, que estuvo atrapado bajo los escombros desde el lunes hasta el miércoles. Pamuk salió ileso y su dueño al parecer se encuentra hospitalizado. Y es que el llamado mejor amigo del hombre siempre es protagonista en estas difíciles situaciones, por eso al rescate llegaron al terreno los binomios caninos y los perros de la Brigada de Rescate de los Topos de México, que también asisten en esta labor. Con esto nos despedimos por hoy. La Voix de l'Amérique a présenté nous.